Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido a esta segunda charla del profesor Norberto Cattaneo. La mayoría lo conoce, el profesor Cattaneo tiene una amplia experiencia como meteorólogo, trabajó muchos años en los grupos de Hércules 130, trabajó en la Antártida, profesor de Escuela Nacional de Náutica, Escuela de Ciencias del Mar, Escuela de Aviación Naval, curso de pilotos de yate de la Prefectura, Escuela de Aviación de la Prefectura Naval Argentina y la Escuela Federal de Aviación, curso de navegación antártica y en el curso para buques que operan en aguas polares. Le damos la bienvenida a Norberto, que siempre es agradable escucharlo. La bienvenida a todos ustedes, gracias por venir. Estaba mirando recién de lugares distantes, de lo que hacemos siempre, eso nos pone contentos de poder hacer estas charlas por internet. Y les recordamos que en caso que se llene la sala, como se ocurrió la vez pasada, y alguno se caiga o algo, pueden seguir en vivo la transmisión de esta charla por nuestro canal de YouTube. Ahí recién pasé el link, lo vamos a volver a pasar en un ratito. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y Norberto, tuya la sala. Gracias Daniel, gracias por la presentación, gracias a la SIC por la invitación. Realmente es una charla que hago con gusto porque es una charla de amigos esta, y esto es lo más lindo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de cumplir la hora que estaba prevista para la charla, y en esta parte, que es la segunda, vamos a hablar de algunas aplicaciones de la meteorología. Por supuesto, vamos a ver una serie de cosas y no van a ser vistas en profundidad porque es imposible. Yo prefiero en estas charlas que tienen carácter informativo, por llamarlas de alguna manera, barrer una serie de temas que a veces son de interés de ustedes. Lo que vamos a charlar ahora es el tema nortazo. ¿Qué es el nortazo? El nortazo, desde el punto de vista meteorológico, no lo tenemos en cuenta. Los meteorólogos, para nosotros el nortazo es simplemente un aumento de viento del norte, en el caso del Río de la Plata, ¿no es cierto? ¿Qué tanto río causa el nortazo? En definitiva, es la salida del aire del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, cuando en la zona central, digamos, desde 40 grados sur al norte, en toda esa franja central del país, tiene lugar un desarrollo. Para nosotros, desarrollo es la ocurrencia de una baja, tormentas, pasaje frontal, y en definitiva lo que recién charlaba con un alumno, es el viento noroeste en altura que ya definimos que era el que generaba el mal tiempo. Entonces, en términos generales, el nortazo ocurre cuando en la zona central de nuestro país el aire se va para arriba, ¿está bien? Y el aire del anticiclón aporta la convergencia en capas bajas, la convergencia hacia esa zona de tormenta. Ustedes estarán leyendo el PowerPoint, y es más o menos lo que estuvimos diciendo. Genera, obviamente, una gran bajante en el Río de la Plata. Acá estoy mostrando una situación de nortazo. El nortazo yo lo adopté en base a las exigencias, de alguna manera, de ustedes. El nortazo puede ir desde el Golfo de Santa Catalina hasta el sur de nuestro país, ¿no es cierto? Pero es popular en el Río de la Plata, como el Pampero, la Ciudad de Estado. Ocurre en cualquier lugar, pero son populares en el Río de la Plata para los marinos. Básicamente lo que estamos viendo es un anticiclón que tira viento norte, y aquí en la zona patagónica está pasando una serie de bajas. Eso acelera la velocidad del viento en la boca del Río de la Plata. Eso es importante, en la boca del Río de la Plata, y hace que esa agua se vaya y nos quedemos con poquita agua. Ahí tenemos un nortazo, más o menos ubicado acá en la zona del Río de la Plata, y conforme
toda la situación avanza de oeste a este, por el flujo de los oeste en los cuales estamos inmersos, el máximo apretamiento o el nortazo también se mueve. Se mueve, en este caso, como lo vemos, hacia el noreste. Las velocidades de viento que estamos viendo acá superan holgadamente los 30 nudos. Holgadamente los 30 nudos. Esto es el caso donde vemos la persistencia, o tomé piloto en orden, y ojalá que todo piloto en orden siga, es el único dato que tenemos del medio del Río de la Plata, datos meteorológicos, ¿no? Y acá tenemos la persistencia del nortazo, el viento norte, y vemos cómo, conforme aumenta la velocidad del viento, disminuye el nivel del agua. Aumenta la velocidad del viento y tomo un dato de Río Plata interior. Cuando yo hablé que el problema es Río Plata exterior, no tenemos ningún sensor allá, ni miras para tenerlo. Aquí tenemos también un hermoso nortazo, pronosticado 12 horas después, donde tenemos prácticamente 15 nudos de pronosticada. ¿Está bien? Bueno, todos sabemos que con curvatura, bueno, no lo sabemos, pero les cuento, con curvatura anticiclónico, la velocidad del viento aumenta significativamente con curvatura anticiclónica. 2 a 3 escalas Biúfora. Así que yo cuando veo 15 nudos, tengo que ir a 25, 27 nudos. Pensar en eso. Acá hay otro momento también donde yo voy pasando las horas y vamos viendo cómo el agua desciende hasta valores por debajo del cero. La disminución puede atribuirse a la llegada de la noche, menor gradiente y cambio de curvatura, en fin, una serie de cosas. Pero esa es la consecuencia de un nortazo en el Río de la Plata. Y acá les hago una síntesis, y la idea es que no hay nada escrito de nortazo, para nada. Yo lo defino de esta manera y me puse de acuerdo con mis alumnos, nada más. Ahí está la descripción que yo hice del nortazo. Cuando mayor viento hay pronosticado al Río de la Plata, mayor va a ser el nortazo. El nortazo en general ocurrirá con buen tiempo o desmejorando, pero siempre con la presión. Los que conocen un poquito de la regla de Buy-Ballot saben que es con presión bajando. Estas son consecuencias del nortazo. Ahí estoy mostrando otra situación de nortazo. En este caso estoy mostrando un norte importante en centro del país y un norte importante acá. Por eso es muy importante ver Windy. Windy es, tiene lo que se llama líneas de corriente. Es el viento verdadero, ¿cierto? Muestra las convergencias, las divergencias, muy bien. Y acá hay una, seguramente acá abajo hay una vaguada. Es muy importante para el hombre que navega tener este tipo de información, porque me da, de alguna manera, aceleración del norte o de los vientos en algún lugar y en otros no. Y tiene mucho que ver con la orografía del lugar. En el caso del centro del país, porque a lo mejor hay gente que navega en los lagos interiores del país, tengo muchos estimados alumnos en la zona central y sur del país que navegan en lagos, se dan los nortazos canalizados por la orografía. Entonces los vientos allí son significativamente mayores. Ahí estoy mostrando lo que es un nortazo, 41 nudos, lo azul es el orden de los 40 nudos, fíjense acá, la salida, y toda la gran velocidad del viento en esta zona. Y bueno, aquí estamos viendo que confluye todo este aire
del anticiclón semipermanente a la zona de la baja, a la zona de baja presión. Entonces sería un frente, ¿no es cierto? Un frente caliente, un frente frío, pero confluyen. Es el aire que le da, converge en la baja. Por eso se acelera. Cuando en la baja el aire asciende mucho, el aire del anticiclón ingresa mucho. Ese es el nortazo. Otro caso de nortazo, para que tengan claro, a veces los nortazos van desde Paraguay hasta Malvinas. Eso es absolutamente común. Y para la gente que navega oceánico, tener un norte tan importante implica nieblas y estratos bajos. Este también es un caso muy importante de nortazo. Aquí estoy viendo el aeródromo de Río Cuarto, marca 29 nudos, ráfagas 39, Río Cuarto, en continente. Bueno, listo, ya definimos lo que es nortazo, ahora vamos a hablar un poquito de tormentas. Dentro de los cumulonimbus, los que conocen los cumulonimbus, que nos dan relámpagos, rayos, truenos, las famosas ráfagas de cumulonimbus. Les cuento que eso tiene dos orígenes. Uno es el calentamiento desde abajo. El sol calienta la tierra calienta el aire, y ese aire asciende como una pompa o burbuja. Esas son tormentas que se generan por calentamiento desde abajo. Y hay otro tipo de tormentas que se generan por enfriamiento desde arriba. Por las dos causas simultáneas, ¿no? Calentamiento de abajo y enfriamiento desde arriba. Estas son las de calentamiento desde abajo. Y esos son los pasos. Hay lo que se llama calentamiento diferencial, es decir, un campo arado se calienta más que un campo sembrado más que un bosque. La tierra se calienta más que el río, y entonces en la zona más caliente se arman se desprenden de estas pompas o burbujas. Estas pompas o burbujas cálidas que los muchachos que vuelan a vela, los que vuelan planeador, las usan, que se llaman térmicas secas. Hasta que llega un nivel que se llama nivel convectivo de condensación, que es la base de todos los cúmulos. Cuando tenemos cúmulos y nosotros miramos el cielo con todos los cúmulos, vamos a ver que los cúmulos tienen toda la misma base. Bueno, este es el origen. Estos son cúmulos de calentamiento desde abajo. ¿Está bien? Fíjense que no tienen ni nubes medias, a pesar de toda esta gran tormenta sobre Santa Rosa. Todo esto es tormentas generadas por calentamiento de abajo. El sol calienta la tierra caliente y se desprende. Y bueno, si tenemos humedad, porque el tema pasa por la humedad, ¿no es cierto? En Cuyo, por ejemplo, en verano, es común las térmicas secas, acá también, en Buenos Aires, en el interior de la provincia también. Se llaman térmicas secas porque no hay humedad suficiente y no forma la nube, no condensa, ¿no? Bueno, estas son tormentas que tienen poca movilidad, no tienen gran severidad, tienen un límite en la descarga de agua, o sea, no se va a inundar nada con este tipo de tormenta. Ahora sí, las ráfagas normales, 30, 40 nudos de ráfagas, eso es absolutamente común. Estamos viendo acá una foto de satélite donde vemos una serie de tormentas, ¿ven? Estas tormentas, acá hay otras más pequeñas, aquí hay otras, todo esto es calentamiento desde abajo. ¿Por qué digo que es calentamiento desde abajo? Porque si hubiera enfriamiento desde arriba, forma todo tipo de nubes ciriformes, nubes medias, altocúmulos, altestratos y demás, y las nubes bajas. O sea, es toda una gran masa nubosa. Entonces no vemos las tormentas desde arriba. Lo que vamos a ver, se los voy a mostrar, son los cielos. Pero aprendan a ver, estos son nubosidad cumuliforme generada por calentamiento diurno. Todos verán acá, estas son lo que nosotros llamamos desde el punto de vista del satélite,
calles de nubes. Son cúmulos, y son cúmulos mismos. No son cúmulitos así chiquititos, como a veces los vemos. Son como los nimbus. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas de estas puede haber chaparrones, tranquilamente, y ráfagas y demás. Y acá puse, en este caso, ¿el viento tiene componente norte o sur? Es una pregunta que hago, y yo les cuento que tiene componente norte, porque fíjense que vienen los cúmulos del norte, salen de la costa de Uruguay, transitan sobre el río de la Plata frío, desaparecen los cúmulos y luego ingresan a la provincia de Buenos Aires. Tardan un tiempito, unos cuantos kilómetros, en volverse a calentar y volverse a formar los cúmulos. En este caso estamos viendo con circulación noreste. ¿Quién nos da circulación noreste? El anticiclón semipermanente. Y estamos en una situación de buen tiempo. ¿Y quién nos da buen tiempo? El sudoeste en altura. Así es la historia. Y en este caso les estoy mostrando un pamperito. Un pampero. El viento del sudoeste. Con el mismo criterio que razonamos anteriormente, vemos las calles de nubes. Vemos las calles de nubes. Vemos los cúmulos que se forman en la provincia de Buenos Aires, transitan sobre el río de la Plata. A poco de transitar sobre el río de la Plata, por el piso frío, tienden a desaparecer y cuando llegan a la costa uruguaya tardan un tiempito en calentarse ese aire otra vez y volver a formar cúmulos. Cuando los vemos grandes así, ya estamos hablando de tormentas importantes. Fíjense que esta línea de cúmulos es muy cercana a 100 kilómetros. Entonces no piensen que vamos a mirar la foto y vamos a mirar el cielo y vamos a ver lo mismo que vemos en la foto. Son dos cosas totalmente distintas. Esto es la alerta temprana. Esto es la alerta temprana, el aire frío en capas altas. Y vamos a hablar sobre esto, que son los famosos cirrocúmulos o altocúmulos. Las abuelas decían cielo empedrado, suelo mojado, o corderitos en el cielo, agua en el suelo. Y cuando nosotros vemos esto, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir directamente a nuestro celular, o a una PC, y fijarnos por dónde viene la tormenta. Porque hay gente que dice, bueno, yo miro el cirrocúmulos o el altocúmulos, y le calculo 24 horas, y le calculo... No, error, error. Repito, esta es la alerta temprana. Eso significa que tengo que ir a fijarme. Nadie, ni yo, como meteorólogo de tantos años, puedo saber qué va a pasar una vez que veo esto. ¿Cuán rápido me llega la tormenta o el desmejoramiento del tiempo? No sé. Tengo que fijarme. La tormenta me va a pasar sobre mi vertical. Por ejemplo, si yo estoy en Olivos, ¿va a pasar sobre Olivos? No, puede pasar por Tigre, puede pasar por Dársena, puede pasar por La Plata, o Benavides, o Ituzaingó. La tormenta puede adoptar distintas, digamos, direcciones, y barrer distintos lugares, y no necesariamente el lugar donde yo estoy. Por eso lo último que tengo que hacer cuando veo estos cirrocúmulos o altocúmulos, a mis amigos decirle, mira, yo vi una charla con Cataño y dijo que el tiempo desmejoraba, entonces seguramente que va a llover. No, pueden quedar mal, quedar pagando porque no tiene sentido. Ahora sí, si se fijan, están ustedes en tema en Ojimet, o con la foto de satélite y demás, o radar, lo ven fenómeno. Se ve fenómeno. Esto que ven acá genera esto que ven ahí. Estos son complejos convectivos de mesoescala, que son tormentas de característica circular o casi circular. Estas tormentas tienen la característica que nacen, hay divergencia en altura, es todo un procedimiento, ¿no es cierto?
y tienen movilidad. Estas se mueven. Son tormentas muy, muy importantes en general. Ustedes saben, bueno, no lo saben, pero les cuento, el ciclo de vida del cúmulo. El segundo estado es el más severo y dura unos 10 minutos, 15 minutos nomás. Y si les pasa el segundo estado del cúmulo, que acá un cúmulo tiene 5 kilómetros de diámetro, fíjense cuántos millones de cúmulos hay en toda esta zona, ¿no? Millones y millones y millones, y algunos en primer estado del ciclo de vida, segundo o tercero. El segundo es el que da las ráfagas, los chaparrones y demás. Entonces, este tipo de tormentas son generadas por aire frío de arriba, al igual que los frentes o las bajas, es aire frío en niveles altos. Esto es calentamiento de abajo, esto es lo que se ve cuando hay aire frío de arriba. En general, lo que yo tengo que pensar en esta situación es el viento noroeste en altura. Y esto es los complejos convectivos. Aprendan a verlo en foto de satélite. Aquí tenemos más complejos convectivos. Hay incluso fotos muy interesantes sobre el río de la Plata. Esto se llama apertura en delta. El aire en niveles de 300 hectopascales, 9.000 metros, 11.000 metros. Diverge, se abre el aire, se abre por una cuestión que sería la más larga de explicar, obviamente, acepten el decreto de necesidad y urgencia. Entonces, el aire se abre arriba y ¿qué hace? Se va lo de abajo hacia arriba. Es como la vieja maquinita de Flint. Pasó aire a mucha velocidad arriba, teorema Bernoulli, para los que quieren saber. Hay mucho viento en capas altas, entonces el aire de capas bajas asciende, y si ese aire es húmedo, genera estas tormentas o estos complejos. Estos complejos convectivos, cuando tienen la forma de una V, así una V corta, la idea es que estos complejos convectivos se forman y se mueven según el viento en capas altas, es decir, en general del noroeste al sudeste, en general. Pero se van formando tormentas aguas arriba. Es decir, para nosotros lo hemos visto muchas veces. Complejos convectivos que se arman entre lo que sería Montevideo, Punta Indio, abarcan mucho más que el Río de la Plata. Y de golpe uno dice, bueno, estas tormentas se van a ir al sudeste. Y vamos a ver que en el Río de la Plata se van armando y terminan barriendo Buenos Aires. Hasta que después altura, o el viento en altura, que es la conducente, como decimos nosotros, se termina llevando todo. Todo lo que yo estoy diciendo aparece en los modelos de pronóstico. Todo lo que yo estoy diciendo. Prácticamente no hay nada, o hay muy poquitas cosas que no aparecen en los modelos de pronóstico. Esto es en espectro visible y esto en topes nubosos. Aquí se ven, si vemos estas del Servicio Meteorológico Nacional, las dos imágenes, y en esa época no estaba el GOE 16. Hoy lo vemos todo en el GOE 16, una maravilla. Las descendentes de los cumulonimbus se generan, como ven acá, un gran chaparrón, un importante chaparrón, y acá vemos como una bajada del agua así. La idea es así. ¿Por qué se producen las ráfagas? Las ráfagas tienen dos orígenes: el origen antiguo y el origen moderno, y ambos orígenes o ambas explicaciones todavía siguen vigentes. Hace muchos años se hablaba de que cuando se formaba el cúmulo, las gotitas iban chocando, creciendo en la nube, hasta que tenían un tamaño muy grande, los granizos también, y entonces las corrientes verticales ascendentes ya no lo podían sustentar. Y empezaban a caer. Y conforme caían, tenían un arrastre viscoso con el aire, entonces todas las partículas de precipitación, como ven acá, caían en la vertical. Pero el arrastre del aire que generaban, el arrastre viscoso, como decimos, a veces estamos parados en una avenida, pasa un micro o un auto y se lleva las hojitas junto con él. Bueno, eso va a ser cada gota.
cada gota, cada granizo, cada partícula de gran tamaño. Y ahí, cuando el aire llega al piso, se arma la famosa descendente, las ráfagas de comprimidos. Eso era la vieja teoría, que sigue vigente, y con el advenimiento del radar Doppler, se vio que en algún lugar de la nube, 5.000 metros a 9.000 metros, más o menos, más arriba, ingresaba aire seco. El aire seco dentro de la nube, en un entorno saturado, provocaba una gran evaporación. Esa evaporación, como consecuencia, trae enfriamiento, es decir, una gran parcela de aire frío. Esa parcela de aire frío, ¿qué hace? Cae abruptamente y se lleva todas las gotitas con él. Y esos son los orígenes de los chaparrones. En el caso de las intrusiones de aire seco en los niveles medios y altos del cúmulo, según se ve por tecnología radar Doppler, nuestro país no, olvídense, esto se ve en Estados Unidos, son las ráfagas más fuertes. En definitiva, nosotros nos enteramos de que la ráfaga más fuerte es porque entró aire seco en niveles altos. Es decir, ráfagas de 40, 50 nudos. No es normal. Cuando nosotros vemos tormentas, damos temporal a temporal fuerte de ráfagas, ¿no es cierto? Así que esos son los dos orígenes de la descendente. Son tormentas, complejos convectivos, son todos complejos convectivos, todos complejos con su penacho cirroso, se van autogenerando, tienen movilidad, tienen mucha movilidad. Esa es una forma de ver las tormentas. Los complejos convectivos a los cuales hago referencia son como racimos de cúmulos de aspecto circular o casi circular. Es una forma de identificar tormentas. Esto es lo que nosotros llamamos el codo anticiclónico en niveles altos, de mucha velocidad. Y ahora vamos a hablar de la movilidad. Hay tres formas en las cuales las nubes forman lo que se llama el arcus. ¿Saben lo que es el arcus? El arcus es lo que muchos conocen como cigarro del pampero. El arcus tiene tres acepciones. La nube en forma de rodillo, el famoso cigarro, la nube en forma de pared, que es rodillo, que es el famoso cigarro, es el roll clouds, arcus, roll clouds. Cuando tiene forma de pared, se llama wall clouds. O sea, es una especie de cortinita o pared que avanza con la tormenta. Y arriba de esos dos ocurren una serie de bandejas que se llaman los shelf clouds, estantes, bandejas. Cuando ven ese tipo de nubosidad en la parte anteroinferior del Charlie Bravo, ya saben ustedes que tiene mucha movilidad, tiene muchísima movilidad. Estamos hablando de 25 nudos para arriba que se mueve la tormenta, que sobre las ráfagas son importantes. Y después que tengan el chaparrón no depende del estado del cúmulo que ustedes tengan encima. Roll clouds, wall clouds y el shell cloud. Todo eso se llama arcus y ustedes lo llaman cigarro del pampero. Y acá vamos a ver tormentas que tienen movilidad. Fíjense, yo pongo no es lo mismo. Y pongo acá, por ejemplo, la vieja línea de inestabilidad. Algunos los conocerán como línea de inestabilidad. ¿Qué es una línea de inestabilidad? Son tormentas organizadas en forma de línea. ¿Y qué es complejo convectivo? Es un
conjunto de tormentas, o un racimo, lo que quieran, de aspecto circular o casi circular. Todo esto es generado por aire frío en altura, todo esto es generado por noroeste en altura. Y volviendo a la línea de inestabilidad que estamos viendo acá, esta línea de inestabilidad tiene como detalle importante que se está armando un complejo. ¿Ven? Ya es redondito acá. Y esta línea, en esta parte, ¿qué hizo? Desplegó otra línea adelante. Estas son tormentas de rápida movilidad. El complejo convectivo en general también tiene rápida movilidad. Y acá quiero hacer una reflexión. Es común que a mí los marinos me relaten y estaba navegando por tal lugar y vi venir un frente. Y yo le pregunto, ¿cómo saben que es un frente? Porque una línea de inestabilidad, un complejo convectivo o un frente frío se ven de la misma manera. No hay ninguna diferencia. Imagínense ustedes que un frente va desde la cordillera de los Andes a Sudáfrica. Entonces el señor que me dice que ve un frente, no tiene idea de lo que es un frente. No puede ver todo un frente, no lo puede ver. Como tampoco puede ver toda una línea de inestabilidad. Fíjense que tiene cientos y cientos de kilómetros. Barre mucho más lejos del horizonte. Y lo mismo ocurre con el complejo convectivo. Si hay una sola manera de saber qué es lo que le está por afectar cuando vemos esas nubes que se vienen encima nuestro, esas tremendas nubes, o nubes de tormenta, es mirar la foto del satélite, es mirar una carta de pronóstico. Por eso digo, todos los temas vinculados a las tormentas y demás están con 5 días, 7 días de anticipación. Hay que saberlos ver nada más. Se ve perfecto. Entonces, como uno sale a navegar y ya sabe que le va a pasar o un frente, o un complejo, o una línea, entonces sí, ahí dice, bueno, lo que me está pasando es una línea. Obviamente con una línea de estabilidad, en una hora y algo, ya pasó la línea. Rotó al sur y después vuelve al norte. Complejo convectivo, estamos hablando de 6 horas, más o menos, 6 horas bajo tormenta. Y un frente también, 2, 4, 6 horas, depende del tipo de frente, lo intenso y lo activo que sea. ¿Bien? Pero ya sabemos que no podemos decir nunca qué fenómeno nos está afectando si no vemos fotos de satélite o modelos de pronóstico. Y lo ideal es tener en claro que lo tenemos que ver con tiempo, no cuando nos sorprenda el temporal. Estas son las ráfagas de cumulonimbus, esto es calentamiento desde abajo, esto es el frente de ráfagas, ahí tenemos una línea de inestabilidad, voy a ir pasando rápido porque se me va la vida, aquí tenemos el arcus o el roll cloud sobre San Isidro. Ahí hay uno, ahí hay otro. Ahí tenemos también un rol y estas son las shell. Estos de acá arriba son las shell. Miren, acá abajo está el rol. Ahí lo vemos el rol y la shell. Todo esto se llama arcus. Ustedes le dicen cigarro del pampero. Aquí está el famoso cigarro del pampero. Esta es una filmina histórica de los años 40, cuando los Estados Unidos les enseñaba meteorología a la gente de habla hispana, por la Segunda Guerra, y anterior también. Esto es un arcus visto de abajo. El arcus, el wall, está a pocos cientos de metros de la superficie de la Tierra. Pocos cientos de metros. La base del cumulonimbus está alrededor de los 1000 metros en nuestra zona. Esto está a 200, 300 metros, porque es un poquito más alto. Acá vemos un roll, con su chaparrón atrás. Me la cedió esta foto el gran amigo Roberto Crevani. Se ve perfectamente el avance, ¿no? Ahí tenemos un wall. Este es un wall. ¿Ven? ¿Ven que tiene las,
el aspecto de cortina. Esto es un wall visto de abajo. Estábamos todos mirando acá cómo crecían las nubes. El wall es el borde inferior del wall, es el nivel de condensación por ascenso. Y ahí estábamos viendo el nivel de condensación por ascenso, el wall todo subiendo. Bueno, vamos a ir viendo un montón de temitas. Y vamos a hablar un poco de brisa de mar o de río. Básicamente el tema es así. La brisa de río, vamos a hablar de la brisa de río, vale lo que digo, vale para la brisa de mar, por favor. La brisa de río preferentemente ocurre en la estación cálida. Hay ocasiones en invierno, donde o meses no cálidos, meses de otoño, donde también tenemos brisa de río. La brisa de río se instala 2 a 4 horas después de la salida del sol. El aire es calentado, el aire sobre el continente es calentado por el sol, por la insolación. Ese aire se eleva y el aire del río viene a ocupar ese lugar, se establece una celda de circulación. ¿Está bien? Esto vale para la orilla argentina y vale también para la orilla uruguaya. El espesor de la brisa, estamos hablando de 500 metros, no mucho, apenas llegando a 1000. Es chatita, la brisa es muy chatita. 500 metros, 1000 metros, no más de eso. Y la brisa diurna, deja de soplar 2 a 4 horas después de la caída del sol. Así que todos hemos estado por la costa, los náuticos, tipo 11, 12 de la noche en verano, y es el que hace el clinky, 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 las tarsias, mover todo el ruido típico, estamos hablando de 15 nudos, 17 nudos, 20 nudos a veces, esa es la brisa. La brisa en Río Plata interior, en Río Plata exterior, estoy hablando de Magdalena, Punta Indio, y a veces Cabo San Antonio y demás, estamos hablando de 30 a 35 nudos, Piriápolis también, de buceo de Montevideo hacia el este, la brisa es muy importante, muy importante. ¿De qué depende la intensidad de la brisa? Y de las diferencias que haya entre la temperatura del mar o del río y la costa. Después de esas 2 o 4 horas de la caída del sol, puede empezar a soplar lo que nosotros conocemos como terral. ¿Qué pasa? El agua está caliente, la tierra se enfría durante la noche, y entonces se establece también una brisa en sentido opuesto a la brisa de río. Es decir, va de tierra a mar. La conocemos como terral. ¿Qué velocidad del viento tiene el terral? Miserable. 5 nudos, 7 nudos, 3 nudos, poquito viento. No se puede navegar con el terral. Seguimos. Esto es un esquema de brisa de río lago. Y aquí la vemos, este es el Cabo San Antonio, este es el Cabo San Antonio, esto sería Punta Médano, si nos vamos hacia el sur, hacia Pinamar, Vejez, el Mar de las Pampas, nos vamos hacia allá. Y vemos una línea de cúmulos sobre el continente, esa es la brisa, se la ve fenomenal. En la foto de satélite se la ve muy bien. Y la idea es que el aire que va fluyendo norte o sur, depende, en este caso que estoy mostrando la foto con viento de componente sur, el aire que va paralelo a la costa ingresa al continente por efecto brisa. Es decir, ¿qué brisa tendríamos en este lugar? Sudeste, brisa del sudeste. Y si es norte, noreste la brisa. ¿Está bien? Ahora, el aire en capas bajas, parte del aire sigue la circulación geotrófica y parte del aire ingresa en continente, como brisa. Es decir, hay una divergencia en capas bajas. El aire se separa. Y si el aire se separa en capas bajas, tiene que venir aire superior a ocupar ese lugar. ¿Está bien? Bueno, fíjense
esta zona de cielos despejados. ¿Ven? Estas nubes que están acá afuera son las nubes que corresponden a la circulación geotrópica. Esta zona de cielos despejados es una zona de vientos flojos. Ustedes tienen dos lugares para navegar en situaciones de brisa. Número uno, pegados a la costa, eso la conocen todos, pegado a la costa, pues el máximo viento, pero pegado a la costa, si la costa es playa, tenemos el problema de los bancos de arena, poco calado que puede haber ahí. Donde está el cielo despejado no hay que navegar porque el aire viene de arriba, el poco viento. Nosotros nos movemos con la componente horizontal del movimiento del aire. Entonces tenemos que abrirnos y buscar las nubes. Y ahí vamos a tener la circulación geotrópica. ¿Eh? El que hay ejemplo de brisa, acá hay otro ejemplo de brisa. ¿Eh? Es común que la brisa pase en Liniers, ¿eh? La General Paz, decimos en broma, y pase Ezeiza también. ¿Eh? Y vemos cómo contornea perfectamente la costa. ¿Eh? La vemos muy bien. ¿Eh? Estas brisas es con componente norte. También, ¿qué necesitamos para que haya brisa? Básicamente, para que haya brisa, lo que necesitamos es que no haya viento, o haya poco viento. Porque si hay un gradiente de viento de 20 a 25 nudos, destruye la brisa. ¿Está bien? Entonces, en zonas donde nosotros vemos un gran espaciamiento entre isobaras, o zonas de calma, ¿eh? Y además calor, y además viento del sudoeste en altura. Eso es muy importante porque eso me dice a mí que no va a haber nubes. No va a haber nubes ni media ni alta. O sea que el sol va a llegar a la Tierra y va a calentar y va a generar la brisa. Y la brisa, todos sabemos, en el medio del Río de la Plata nos da una zona de calmas. ¿Eh? Parte del aire se va para Uruguay, parte del aire se va para Argentina. Y si se separa el flujo, de donde tiene que abrir aire de arriba. Esa es la zona de calma. Bueno, esto es una brisa. Validación de la teoría de la asíntota de divergencia. Bueno, acá tenemos un gradiente en el Río de la Plata, donde tenemos viento del noreste. Y sin embargo, en Pilote Norden tenemos sudeste. Eso es brisa. La brisa es el sudeste. Ahí la tenemos. Esta es la... El nuevo concepto de la brisa, esto en general no está, bueno, casi nada de lo que yo digo está en los libros, obviamente. Esto es el viento del noreste. Fíjense con qué gradiente bárico, importante. Con viento del noreste, lo que tenemos es aire, como está todo caliente, el continente, todo caliente, es aire que viene del noreste, ingresa como sudeste al Río de la Plata y se forma la famosa asíntota de divergencia, que en definitiva, ahí tenemos la calma, la que todos conocen después de las 10 de la mañana. ¿Eh? Esa es la forma de ver la brisa con circulación norte. ¿Eh? La ve Windy, la marca muy bien, muy bien. Esta es la brisa instalada en Capital Federal. ¿Eh? Los cúmulos de brisa. Cielo celeste, viento sudoeste en altura. Advección cálida se llama en altura, hay aire caliente en altura, ¿eh? Y acá los cúmulos por calentamiento diurno. ¿Eh? Acá vemos el Cabo San Antonio con brisa, también parte de la península de San Borombor y demás, Cabo San Antonio con la brisa y la zona de cielos despejados que hablamos nosotros. ¿Eh? Lo llamamos el frente de brisa. ¿Qué viento daría usted en Río Plata medio interior? Claro, con esta situación. Nosotros decimos, bueno, tenemos viento de componente norte. Miren, acá tenemos todo lo que es el sudeste, ¿lo ven? Sudeste, y aquí, en esta zona, que es la marca, en los modelos yo no creo que resuelvan adecuadamente todavía las zonas de calma. Pero las zonas de calma ocurren como parches en distintos lugares del río. Bueno, en este caso lo está resolviendo y me está diciendo que hay una zona de calma, ¿eh? Y hay otra zona de calma por ahí, es decir, las zonas de calma son bastante aleatorias. Tienen un criterio, que es la parte central del río, ¿eh? Esto es Río Plata interior, si me voy a Río Plata medio o exterior, eso puede variar un poquito. ¿Eh? Ahí tenemos el viento del este, 10 a 15 nudos, que es la brisa normal, ¿eh?
Y ahora pasamos a toda velocidad a la brisa de tierra. La brisa de tierra o terral es una brisa insignificante. ¿Eh? ¿La vemos? Sí, la vemos. En foto de satélite se ve fenómeno. Ahí está. 7 de la mañana, desde el puerto se ve perfecta la línea de cumbre. Es decir, ¿qué pasa? El río está caliente, el aire se eleva y aire de los costados de la tierra va hacia el río de la Plata. No se navega con la brisa de tierra o terral, no se navega porque es poco viento. Este es el concepto de brisa. El agua caliente, el agua caliente, si bien dije, eleva el aire, aire fresco de la tierra, ocupa ese lugar y forma la nubosidad, no es como lo mismo, forma la nubosidad en la zona central, más o menos central del río. Aquí estamos viendo, como dije siempre, necesitamos poco viento, anticiclón, buen tiempo. Acá tenemos un anticiclón, como vemos, y toda la brisa, el terral en el interior. Se la ve perfecta a la mañana, porque después, con el correr de las horas, esto se pierde totalmente. Ahí la vemos otra vez. Otra vez, para que vean la brisa, que se ve. Y acá vamos a hablar un tema que llamamos la virazón. Bueno, señores, voy a decretar DNU, porque no tengo tiempo, ¿no? La virazón ocurre, es el cambio de la brisa terral, poquito viento, a la brisa de río, 15 nudos o más. Esa es la virazón. En la interfase noche-día. Punto. Si nosotros le preguntamos a nuestros hermanos uruguayos, ellos van a decir que la virazón se da la tarde, entre la tarde y la noche, como a la noche. O el terral se da a la noche. Bueno, eso, no entienden el tema, no saben del tema. Los meteorólogos sí, los meteorólogos de Uruguay saben, no. Ojo, lo tienen claro. En general el nauta que nos ha instruido, que no tiene concepto de meteorología. Ellos ven que viene el viento de tierra, 20 nudos de tierra a la noche, y dice, este es el terral. No, no es así. ¿Saben qué pasa? Durante el día, la brisa de río ingresa aire frío al continente. Al continente uruguayo, por hablar. En una situación donde tenemos un geostrófico del noreste, con un anticiclón que me tira noreste. Bien, el aire que viene sobre tierra es caliente. Y resulta que se encuentra con el aire frío que entra de la brisa. El aire caliente navega por sobre la brisa. Entonces la circulación geostrófica sigue existiendo. Sigue existiendo. Abajo vamos a tener la brisa. Cuando cae la noche, la brisa de río desaparece y se restablece el flujo geostrófico. A eso ellos lo llaman virazón. Son 15 nudos, 20 nudos. Y depende de qué zona, porque uno va navegando a la noche paralelo a la costa uruguaya y de pronto tiene 20 nudos y de pronto tiene 10 nudos. Claro, se le puso un cerrito en el medio o una elevación. Porque el aire, ¿por dónde va a fluir? Por los bajos del terreno, como el agua. Sudestada, voy a hablar rápido de sudestada. Bien, ¿qué necesito? Lo que necesito para todos los vientos. Yo lo que necesito, voy a ver por acá, voy a ir al pizarrón. ¿Están viendo el pizarrón? Espero que estén viendo el pizarrón. Sí, sí. Bueno. Yo voy a explicar las dos cosas. Gracias, Ken. Esto es Argentina. Y todos los vientos, yo necesito, por ejemplo, tener un anticiclón y una baja. Y así yo tengo viento del sudeste. ¿Está bien? Y si yo esto lo dispongo de otra manera, por ejemplo, nuestro país, tengo una baja por acá, una baja por ahí y un anticiclón por acá, ahí tengo el pampero o sudoeste. Ya vieron cómo se forma el sudeste y cómo se forma el sudoeste. Ese es el pampero y esto es
en la subestada, y ya vamos a discutir. Bueno, ¿cómo era que se? Bueno, estas son las condiciones: anticiclón migratorio, frente a costas patagónicas centro-norte, ciclo crecido de presión, y en altura el viento del noroeste, una vaguada importante. Esto me da la famosa subestada, que necesito los tres elementos: anticiclón, ciclogénesis y vaguada en altura. Eso es lo que yo necesito para formar una subestada. Otro ejemplo de subestada, el anticiclón, la baja y el sudeste. Sudeste importante. Hace muchísimos años que no hay subestada. No la subestada buena. Esto es un caso donde no es una subestada. Porque yo tengo la baja que me tira el sudeste, tengo el noroeste en altura, pero me falta el anticiclón. Entonces no es una subestada, es sudeste de una baja. ¿Está claro? Ahí estamos, un ejemplo de no sudestada. A pesar de que el río crezca a 3 metros, no importa. Esto es una baja, este es el sudeste de una baja. ¿Ven? Este es el sudeste de un anticiclón. Me tira 20 nudos, 25 nudos, 30 nudos del sudeste. El río crece, pero falta la baja. Y falta el noroeste en altura. Es decir, hay muchas situaciones, o dos por lo menos, que tenemos importantes vientos sudeste, 30 nudos, si queremos, por entrada de un anticiclón o por una baja, y no son sudestadas. Por supuesto, para muchos meteorólogos en los medios y periodistas que no tienen claro el tema, cualquier viento del sudeste es sudestada. No es así. No es así. Acá tenemos un ejemplo muy lindo de un sudeste en el Río de la Plata, intenso, y le falta algo, le falta la baja al norte, le falta la baja acá, que acelere aún más los vientos, y la vaguada en altura, bla, bla, bla. Esto es un caso, esto es el Puerto de Olivos, una zona donde estacionan los autos, donde ahora está el círculo de piloto de yate y demás, con el agua cubriendo toda esa zona. Esto es muy común. Y no llueve. Y este es el caso donde fíjense que está nublado, no llueve. Y es el caso de la entrada de un anticiclón, con vientos sudoeste en altura. Si no llueve, se inundó, tapó Olivos, tapó el puerto de Olivos. Pero no llueve, esto es muy común. Esto es muy común. En mis años de prefectura lo vi varias veces. Bueno, otro tema interesante es que se define como sudestado o situación de riesgo. Para defensa civil, que no son meteorólogos, ellos llaman sudestada cuando el agua pasa de 2,80 metros. Ahora, el agua puede pasar los 2,80 metros por una sudestada, por sudeste de una baja o por sudeste de un anticiclón. Eso tenemos que estar perfectamente informados. La climatología de la sudestada generalmente ocurre en la estación fría o primavera. En invierno las sudestadas son más largas, no tan fuertes. Y en octubre son cortitas y enérgicas. ¿Está bien? Gracias a Dios, hace muchos, muchos, muchos años que no veo una buena sudestada. Hace muchísimo. Entra el anticiclón, sí, me llena 3 metros, 3 metros 20, el río, sí, fenómeno. Una baja también, pero no una sudestada buena. Estos son los vientos, los rojos, los que generan grandes crecidas en el Río de la Plata, y los amarillos, las grandes bajantes. Y puse el nortazo acá, bien fuerte, para que lo vean, porque el nortazo me genera grandes bajantes. Les dejo este detalle. Fuertes del noroeste me generan bajante, fuertes del sudeste me generan creciente. Hay datos del tiempo. Esto es un noroeste, fíjense, hermoso día.
hermoso día. Tengo la baja al sur, con un noroeste de 25 o 30 nudos, que sopló toda la noche. Pero si yo tengo acá 20 nudos o 15 nudos, en la boca del río de la Plata, puedo traer 30 o 40, y es ahí donde me arrastra el agua hacia afuera. ¿Eh? Acá está lo que marco yo, el viento fuerte en el río afuera, del río de la Plata, en la boca. ¿Eh? El viento fuerte en esta zona. ¿Eh? Esto es lo que yo digo, una baja, ya el frente pasó, por eso tengo cielos despejados, un día hermoso, con vientos del oeste. ¿Eh? Esto es un caso, no voy a tener tiempo de comentarlo. Voy a ir rápido, discúlpenme, no tengo tiempo de comentarlo. Vamos a ir a Pampero. Lo que les dije, para configurar una situación de Pampero, ¿yo qué necesito? Tener una baja frente a costa sudeste Baire, aunque sea lejos de la costa sudeste de Buenos Aires, y el anticiclón ingresando por continente. Y ese sudeste habrá chaparrones, si hay viento frío, noroeste en altura, o viento, y si hay viento cálido, sudoeste en altura, habrá un tiempo, será un pampero, como dicen, pampero seco. ¿Eh? ¿Está bien? Bien. Y acá tenemos el pampero. Mucha gente te habla del pampero como una situación tremenda, de mal tiempo, de... No, señores, el pampero es viento del sudoeste. Ya está. ¿Y quién me da el viento del sudoeste? La combinación de una baja y la combinación de una alta, como todos los vientos. ¿Eh? ¿Está bien? Esto es una... El pampero es una irrupción de aire frío. Viento del sur oeste. Si es del sur, es frío. No hay que andar con vueltas. ¿Está claro? Y yo me pregunto, ¿cuándo son más frecuentes las irrupciones frías en el río de la Plata? ¿En enero o en julio? Está clarito que en julio, en la estación fría. En enero hace calor en el río de la Plata. O sea que las irrupciones frente frío, para que siga después el anticiclón, son poquitas, 3, 4 al mes, a lo sumo. ¿Está bien? Y ustedes conocen el pampero náutico. En realidad el pampero náutico no es ni más ni menos que los complejos convectivos que pasan por la zona del río de la Plata y les da viento del sudeste. Son tormentas. Después de eso sopla un poquito sur y después vuelve norte. El pampero es una situación, una irrupción de aire frío y dura 24, 48 horas y a veces más. Estos días estamos viendo que va a durar más. La irrupción fría. Entonces hay que quede claro que hay una diferencia entre el pampero nauta y el pampero meteorológico. El sudoeste de las tormentas es sudoeste de las tormentas, de ráfagas. La situación meteorológica del pampero es la que les estoy mostrando acá. Y son más frecuentes, obviamente, en invierno. El pampero es común que llegue a Cabo Frío, Brasil, a Búzios, pase a Río de Janeiro, la Bahía de Guanabara y se vaya para el norte. ¿Por qué es una irrupción fría? Porque es un baldazo de aire frío que viene de la zona polar, de la Antártida. Y aquí la vemos en foto de satélite. Tenemos la baja. Esto es un pampero que afecta a Río Plata, Uruguay. Bueno, ya está llegando a Río de Janeiro este pampero. Se ve perfecto la zona de baja presión, girando en forma ciclónica, con todas las líneas de nubes, con un viento importante en el mar. Acá está. La baja y el anticiclón. Fíjense, cielo despejado sobre el continente. Este es el anticiclón migratorio, no semipermanente, migratorio, con el sudoeste. Otro sudoeste, vemos la baja, la provincia de Buenos Aires, y ahí está el famoso sudoeste. Todo divino, se ve muy bien. Acá vemos el sudoeste, con la baja en esta zona. Hoy tenemos una situación parecida. Esto es una situación de pampero. Anticiclón migratorio, ¿no ven? Y la baja. Esta baja, cuando estuvo más cerca
de las costas Baires, también dio el Pampero, que es esto que está acá atrás. Y con viento sudoeste en altura, buen tiempo. Esto es otro Pampero, típico Pampero. Esto es un Pampero con una baja frente a costa sudeste Baires. Fíjense que el continente tiene cielos despejados, totalmente despejado. ¿Está bien? Y esto es la zona de baja presión. Ahí lo vemos, el anticiclón sobre el continente, todo esto es Pampero. El Pampero. Un marino instruido. Un alumno me escribió una vez, dice, adjunto unas fotos que vimos el miércoles en la charla de prefectura que podrían ser ondas de gravedad. Ondas de gravedad. Las fotos las tomé en Navegación a Punta del Este, en enero, una mañana soleada. Su aproximación era buena velocidad, su giro mirando a popa, era horario. El anemómetro marcó 22 nudos. El barómetro no lo sé, por suerte no se mira más, porque yo recomiendo no mirar el barómetro. Y ellos fueron a Montevideo, esta gente, cuando vieron el fenómeno que les vamos a mostrar. Y al llegar a Montevideo, después tuvieron tormentas. Mírenla, esto se llama onda de gravedad. Hay mucha gente no instruida, por eso puse ahí, un marino no instruido, ve esto y dice, esto es el cigarro del Pampero. No, es una onda de gravedad. ¿Qué es una onda de gravedad? Miren, todos hemos sido chicos y hemos tirado una piedra al agua. Cuando yo tiro una piedra al agua, se arman una serie de onditas divergentes que se van, se alejan de donde impactó la piedra. Esto es eso. Esto se llama onda de gravedad. En algún lugar hubo una tormenta muy por atrás del horizonte, que sopló, perturbó y generó este tipo de ondas. Cuando hay una sola se llama solitón y a veces hay trenes de ondas de 10, 15 ondas. Se ven las fotos de satélite muy bien. Estos son 20 nudos, 19, 20, 21, regulares, del lugar donde venga la onda. Si la tormenta está al norte, la onda va a venir al norte. Si la tormenta está al sur, va a venir del sur. Si la tormenta está al oeste, va a venir del oeste. Yo he visto en la foto de satélite situaciones en donde estas ondas de gravedad estaban a cientos de kilómetros de las tormentas. Los que quieren verla en Australia se llaman Morning Glory, glorias matutinas. Se las ve muy bien en el Golfo de Carpentaria, pero es por interacción de brisas allá. Ahí se la ve. El anemómetro marcó el momento de pasaje 22 nudos o menos otros. Eso es lo que el marino tiene que saber. Poner el barco en una determinada actitud, pasa la onda de gravedad y vuelve a la circulación anterior. No hay ningún problema. Y dura 10 minutos. No sé si llega de los 10 minutos. Al llegar a Montevideo ese mismo día, empeoró, se cerró, claro. Les llegó la tormenta que generó la onda de gravedad. Bueno, sobre el Pampero, creo que es un claro ejemplo de cómo los navegantes deportivos sin instrucción formal, meteorológica, relatan eventos disímiles con la autoridad que solo les da creer en su relato, lleno de fantasías y plagados de errores. Cuando se publican estos, que lo publican en los foros, porque yo de ahí saco las cosas, de los foros, no piensan en verdad en los que consumen, incrementando la confusión y genera el desconocimiento. Me enojo a veces, me enojo mucho. Ahí tenemos. Esto está sacado de Odisea Blogspot. Ven venir una onda de gravedad, acá. Ven venir una onda de gravedad y dice frente en la popa. No es posible, un frente no se ve a simple vista. Lo que uno ve son tormentas. No se ve un frente se ve en foto de satélite o se ve en modelos de pronóstico. El río de la Plata interior soplaba viento nublado del sector norte y cuando apareció hacia el sudoeste el frente nuboso.
no es un frente nuboso, son nubes bajas, nada, estratocúmulos, nada más que estratocúmulos. Y yo pongo nota del autor, por las casas olas de viento que tiene el Río de la Plata, hay que saber leerlo también, por favor, Marino, no se aprecia que hubiera vientos de 17 a 21 nudos. Acercándose al río, ven lo que digo, son estratocúmulos. Proa al norte a favor del frente nuboso. No es un frente nuboso, es un miserable estratocúmulo, es una onda de gravedad. Y ahí está, a estribor el cielo claro. Claro, pasó la onda y ya está. Se dan cuenta. Y ahí sí soplan, se ve, muy bien. Ahí sí puede estar soplando el viento de la onda de gravedad. Y sobre todo cuando está encima. Conclusión. Y ahí está la ondita de gravedad, ¿la ven? Ahí está. Ninguna persona, por más marino que fuere, puede conocer la situación sinóptica, y menos predecirla, si no está enterado por medio de imágenes, de satélites y cartas meteorológicas. Eso es muy importante. Se los recomiendo totalmente. Aprendan a ver las cartas. Bueno, voy a ver, todavía estoy en la hora, así que voy a hablar un poquito de lo que no hablé. Habíamos dejado acá, yo creí que no me iba a alcanzar el tiempo, les pido disculpas, famosos las bajantes en el Río de la Plata. Y les quiero mostrar una baja, el viento del oeste, esto me genera, pero acuérdense que es el viento en la boca del Río de la Plata. Un caso que ustedes lo conocerán bien, del catamarán Libertad, hace muchos años, en el 2017, que sacó a pasear una noche a un grupo de maestras que festejaban, tenían un evento para festejar, y bueno, ese día soplaba un noroeste muy fuerte, muy fuerte. Bueno, nota el autor, el último en enterarse de la situación meteorológica fue el patrón o capitán del catamarán Libertad. ¿Cierto? Fíjense lo que ocurrió, salió a navegar y como tuvieron que volver, pidió auxilio a la prefectura que le rescatara. Y los pasajeros tuvieron que venir caminando, como se los ve acá, trepar por el muelle. Un tema muy conocido de todos ustedes. Una mujer se descompuso, 123 pasajeros. Yo digo, yo me imagino que esa gente que estuvo presente esa noche, y ahora van a ver por qué, lo último que le van a recomendar es salgan a festejar una noche o a pasear en el catamarán Libertad, porque se amargaron la noche, la pasaron mal. Sufrió voladura, en un fondo no había riesgo para la embarcación. Les voy a correr un cartel que tengo acá. El barco partió a la una de la madrugada, del puerto de Rodrigo, con motivo de una fiesta, iba a tener arriba. Sin embargo, cerca de las 4:50, casi las 5 de la mañana, la embarcación encalló, por lo que llamó prefectura y demás. Bien. Ahí vean lo que tienen que hacer los pobres muchachos de prefectura, ayudando a la gente. Por el problema de no estar en tema el capitán. Esta era la situación. Si ustedes se fijan, esto es la baja. Había un viento infernal en el Río de la Plata del Noroeste. Esta baja se vio en los modelos con 6 días de anticipación. O sea, marino, nadie puede no estar enterado de que se va a armar una baja como la que se armó hoy, como la que tuvimos ayer, hoy. ¿Está bien? Miren lo que pasó. Formación obtenida. Miren cómo venía bajando el agua. Aproximadamente de 1 a 4:50 de la mañana. Mire cómo bajó el agua. Cabe recordar que el Río de la Plata no crece ni baja desmesuradamente por el viento en Río Plata interior, sino por el viento su desembocadura, es lo que yo les estoy diciendo. Miren el viento, el capitán salió a navegar con velocidades de entre 35 y 45 nudos. Lo marca Pilote en orden, no lo dice Castani. ¿Se dan cuenta? Y ráfagas de 45 a 50 nudos, con viento del oeste,
¿Lo ven? Con viento del oeste. Esto es original del... O sea que el barco zarpó en esas condiciones. ¿La iban a pasar bien gente que nunca subió una embarcación con 35, 45 nudos, ráfagas de 50? ¿Eh? ¿La iban a pasar bien? No. Y el capitán, conociendo la situación, los convencía, les decía, miren, hoy lo hacemos acá, vengan otro día, ¿eh? Y se ganaba gente. Acá está la situación. Miren el viento, ¿eh? En el Río de la Plata. Este anaranjado es 40 o 45 nudos. Lo daban los modelos con anticipación. Está clarito, una ciclogénesis. Epa. Y ahí está la baja que afectó al Río de la Plata ese día. Tengo toda la secuencia, ¿eh? Pero es exactamente la ciclogénesis como la de hoy, con distinto esquema nuboso, pero predecible con 5, 6, 7 días de anticipación. Con seguridad la tenemos, acuérdense, en el orden de las 72 horas o 48 horas. ¿Eh? Estimados, tengo mucho más que hablar, yo aquí doy por terminada la charla. Me cuentan, por favor, si hay preguntas. Con total tranquilidad. Sí, hola, profesor Cataño. Adelante, ¿cómo le va? Bueno, primero muchas gracias porque ya lo vimos muchas veces en ICO, debe ser la tercera o cuarta disertación que vemos suya, así que primero agradecerle. Y después le quería hacer una pregunta. Si existe información histórica de situaciones previas. Si quisiera consultar yo la situación de una fecha dada hace un año o dos, ¿hay algún lugar en internet donde pudiéramos ver nefogramas o cartas sinópticas de hace un año atrás, por ejemplo? Sí. Imágenes de satélite creo que tiene de... antes de 2010, en WorldView. Y en Ojimet creo que se puede ir para atrás con los análisis de cartas sinópticas. Pero ya teniendo la foto de satélite, uno se da cuenta del problema que pasó por el lugar donde estuvo ese día, más o menos la hora. Yo quería ver WorldView. Quería ver particularmente... ¿Qué situación? Porque tuvimos un viento norte fuerte después del canal uruguayo, a partir del medio del río, yendo hacia Colonia, con una componente norte muy fuerte, a principios de 2020, y se hablaba de cifras exorbitantes de viento, que yo no las creo, algunos navegantes, otros navegantes que... hablaron de vientos de ráfaga de 50 nudos, cosa que no, yo no lo creía para nada. Había viento fuerte, 30 nudos capaz. Entonces quería ver qué situación había en aquella fecha. Entonces voy a buscar, como usted me dice, en Ojimet, ¿y dónde más me dijo? Y en WorldView. Mi mail, si me quieren mandar un mail... es no Cataño, como N-O, no Cataño, Norberto Oscar, no Cataneo con doble T, sí. @yahoo.com.ar. No Cataño, por favor, cuando me escribe, diga, soy, en su caso, Manuel, lo estoy viendo. Sí, sí. Manuel, que lo vi el día tal. Oriénteme para yo saber. Sí, por supuesto. Mire, No se haga ningún problema, yo ya le puedo decir qué situación es. No hay otra que no sea un nortazo como las que empezamos a dar al principio. Sí. No hay otra situación. Bueno. Estoy seguro que sí, pero quería confirmarlo. Nos pegó muy fuerte. Sí, normalmente los nortazos en Río Plata Interior, 20 a 30 nudos es normal.
Sí. Digamos, afuera, Río Plata Medio, Río Plata Exterior. En el ¿O Don hay? Américo para adelante. ¿Cómo? Desde el Don Américo para al lado de Colonia. No, 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 pero yo le digo, usted a lo mejor tiene 25 o 30 grados en su zona, acá Río Plata Interior, pero afuera, afuera, Ah. 35, 40, 45 nudos es normal. Es normal. ¿Está bien? Y es lo Sí, que sí, hace bajar sí. el río. No sé si habrá coincidido su situación con una bajante. No, tuvimos agua, no hubo problemas, aparte no duró mucho. Aparte, Claro. bueno, cuando fuimos a la costa uruguaya, nos pusimos a sotavento y ya amainó el viento. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, no hay ningún problema. Mándeme un mail y yo le consigo lo que puedo conseguir. Muchas gracias, profesor. Es un gusto. No hay duda de lo Gracias. que usted sabe y es muy agradable escuchar sus charlas por lo amenas y por lo simpáticas que son aparte. Gracias, gracias. Gracias. Es una apretada y desordenada síntesis, digo No, yo, ¿eh? ¿Le no, puedo son hacer muy una consulta? prolijas. Para el tiempo que tiene, son muy prolijas. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estoy atento. Yo, ¿Le puedo hacer Norberto, ¿qué una tal? consulta? Sí, Pablo, Sí, yo, por adelante. favor, profesor. Yo Pablo soy iba a hablar. Ramiro, no sé si a mí me da la... A Ramiro, bueno, póngase, no hay problema, Pablo, esperamos y después no hay problema, tiempo para todo. Ramiro, adelante. Un gusto, profesor. Mi nombre es Ramiro Esquiavo, soy de Comodoro Rivadavia. Quería consultarlo en base a la orografía del Golfo San Jorge. El comportamiento del viento cuando pasan el cinturón de bajas, el que estamos acostumbrados, ¿hay algo que decir, algo extraordinario en nuestra región? Sí, que hay mucho viento. Sí, eso sí, Mucho viento. porque Tuve los mucho barcos tiempo por esquivan. Patagonia. Conozco Patagonia, conozco Comodoro, tuve también mucho tiempo. Ah. Previo al 78 y al 82. Sí, conozco todo y Gallego fue mi base natural. Gallego fue mi base natural. Ah, claro, porque los veleros esquivan siempre el golfo. No, depende. Por ejemplo, yo he tenido algunos amigos, alumnos, uno se hace amigo con los alumnos, obviamente, y cuando van a navegar al sur, ya sea hacia el sur o desde el sur, el golfo lo cruzamos perfectamente por afuera, pero le sacamos punta al lápiz. Es decir, nosotros esperamos que se dé una situación adecuada y después cruzamos el Golfo tranquilamente. No, 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 no hay ningún problema. Además, si es verano, en Comodoro, por ejemplo, es normal que haya 50 nudos del oeste y en la mitad del Golfo, en la boca del Golfo, hay 20 nudos. Porque el aire caliente, que, bueno, primero hay el Sonda Patagónico, ¿no es cierto? Pasa la cordillera, baja y forma el sonda. Se calienta en los días de verano, en lo que sería la piedra de la Patagonia, la estepa. Y el aeropuerto da 50 nudos, y cruzando el Golfo son 20 nudos del oeste, o 20 nudos del noroeste, o del sudoeste, pero borné ahí, no, 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 no es problema. Y sí, lo que ustedes tienen que tener siempre cuidado es las bajas por el sur, que pasan por el Drake, a veces sobre Ushuaia, así las bajas, y los anticiclones. Porque el problema del gradiente es justamente entre una alta y una baja. Hay situaciones en zona Comodoro Rivadavia, verano, estoy hablando de verano, donde pasa una isobara por Magallanes y la otra isobara por, digamos, Bahía Blanca. Entonces, fenómeno, no tengo viento. Son 50 nudos. Eso. A veces son 40, 50 nudos del oeste. El aire, la circulación de los oeste, está, digamos, el aire es tan caliente o tan calentado en continente que es homogéneo. Entonces, no hay diferencia, no hay grandes diferencias de presión, pero sopla como muchísimo. Pero en el mar ya no, porque el piso está frío y al estar frío
aumenta la densidad del aire y no. Digo, Comodoro, hay mucho para hablar, pero son muy lindas las situaciones de Comodoro. No sé si tiene alguna particularidad más. Es mucho para hablar, es largo el tema Comodoro, pero es muy lindo. Me imagino, sí. No, le agradezco. Muchas gracias. Agradezco. Yo les quiero decir que la situación de Pampero, que la situación de Sudestada, el marino del Río de la Plata se lo apropió. Dice, esto es mío, es la Sudestada mía, la brisa es mía, el Pampero es mío, pero se da en cualquier lugar entre lo que sería la Isla de los Estados o el Lemer y el Cabo Frío, Brasil. El sudeste, cuando se da sudeste en Comodoro, sobre todo en invierno, estratos bajos, nevadas, techos bajos para el aeropuerto, si lo habré padecido. Esas son las sudestadas. La sudestada puede estar en Comodoro, puede estar en Bahía Blanca, puede estar en Mar del Plata, en cualquier lugar. Una situación de sudestada. ¿Está bien? Solo que, bueno, uno no lo entiende, les cuesta. Y si usted lee la bibliografía, no aparece en ningún lado. Pero lo que hemos visto en las situaciones, y uno de los grandes problemas que tiene Comodoro, toda la costa. Desde, repito, Cabo Frío hasta el fondo del Güed. Quede claro. Es la ciclogénesis, lo que nos está pasando en este momento en el Río de la Plata. Provincia de Buenos Aires, Uruguay. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ramiro, podemos hablar muchísimo. Pero, bueno, no sé si contesté. Ramiro, bueno. Lo llevó el viento. ¿Algún otro que tenga una pregunta, por favor, con total tranquilidad? Buenas noches, Norberto. Agradecerle en primer lugar la charla, espectacular, muy instructiva y muy resumida, muy, muy bien, muy adecuada. La verdad que lo felicito y le agradezco mucho. La pregunta que tengo es en relación a la curvatura de las isobaras. Sí. ¿Qué variables están en juego con las curvaturas? ¿Qué significa una curva pronunciada en cuanto a nuestro análisis, digamos? Mirá, eso hay que explicar. Para llegar a eso tendría que explicar viento geotrófico, viento real y viento gradiente. Y dentro del viento gradiente, el supergeotrófico y el subgeotrófico. Hay algunos alumnos acá que me conocen, ya han estado conmigo. La idea es así, con curvatura ciclónica, como si fuera una baja, el viento es un poquito menor al gradiente bárico, el gradiente que aparece en los modelos. 1 o 2 escala Buford menor. Con curvatura anticiclónica y sobre todo cuando ingresa un anticiclón migratorio, ¿de dónde sos, Pablo, por la duda? De La Lucila, Buenos Aires. Sí, acá del Río de la Plata, bien, perfecto. Sí. Cuando ingresa un anticiclón migratorio con viento del sudeste, esa es la principal causa de víctimas fatales del Río de la Plata en los últimos 50 años. Porque sube el barómetro, porque mucha gente todavía sigue con el barómetro, sube el barómetro, el cielo se despeja o tiende a despejarse, o se nubla sin nada amenazante, y la gente sale a navegar. Y ahí se va a 30 nudos. Es común. El sudeste, entonces cuando vos tenés curvatura anticiclónica en cualquier lugar del mundo, y sobre todo cuando ingresa un anticiclón, pensá en vientos muy fuertes y temporales. Es común eso. ¿Y cuál es la actitud que debe tener el marino ante una situación de esta? Esperar 6 horas. Si uno está por sabe que le va a entrar, viendo los modelos matemáticos, sabe que le va a entrar el sudeste de un anticiclón. ¿No es cierto? Lo espera. Lo espera, entró al anticiclón, a las 6 horas empieza a bajar. Un sudeste muy importante, un anticiclón importantísimo, son 8 horas. Y ahí se te baja a 25, a 20, y uno zarpa, el capitán sabe cuando su barco, con qué viento navega bien. Además tenés la gran ventaja de que si vos ves que el viento te baja, seguro no va a aumentar. Porque te vas al centro del anticiclón, donde hay cada vez más. Entonces, el problema es el borde de ataque, cuando el anticiclón ingresa al Río de la Plata, ingresa a Mar del Plata, ingresa a la Ría de Bahía Blanca, o a Comodoro Rivadavia, o a donde sea.
Pero acá es particularmente sensible porque mucha gente, hay tránsito de velero muy grande, y cuando el tiempo está bueno, se largan. Ese es el tema. La curvatura anticiclónica, a la velocidad que te marcan los modelos, hay que sumarle 2 a 3 escalas Biopo. Si te marca 15 nudos, y te puedes traer 25-30 tranquilamente. Es del sudeste. Siempre del sudeste. ¿Está bien, Pablo? Perfecto, gracias. Estoy decretando. Norberto. Sí. Si Daniel, me permitís, quería cerrar la charla. Agradecerte enormemente por tu gentileza, por tu charla, por tu didáctica, por hacerlo tan llevadera, y agradecer a todos los participantes. Nuevamente hemos superado largamente los 100, esta vez lo teníamos en los dos canales, por Zoom y por YouTube, así que les quiero agradecer a todos por la presencia, y bueno, nos vemos en la próxima